Condiciones que habilitan este delito. La trata genera grandes ganancias y beneficios económicos y cuantiosos para los tratantes y proxenetas. La demanda de consumo sexual y la legitimidad social del mismo, que favorece que se pague por tener sexo con niños, niñas y adolescentes. La existencia de perjuicios y estereotipos sociales que generan desigualdad y reproducen circuitos de dominación masculina y subordinación de la mujer en la sociedad. La inequidad y exclusión social, la necesidad económica y las escasas oportunidades de inserción laboral y social elevan la vulnerabilidad ante los tratantes. La influencia de los medios de comunicación al reflejar la imagen de la mujer como objeto sexual y reproducir los patrones de dominación masculina que están presentes en las representaciones y prácticas sociales. Escaso conocimiento, información y difusión sobre la problemática en la sociedad, lo que genera poca sensibilización y actitudes discriminatorias hacia las víctimas, reproduciendo así la cadena de impunidad.